Hello, Junior B. How are you today? I hope you are happy and fine. Well, today is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday? No. Wednesday, the 26th of October, November, December, March, June, July, February, January? No. August. And what's the weather like today? Is it sunny? Yes. Sunny and hot or sunny and cold? Sunny and hot, hot, hot. Yes? Sunny and hot. Yes, and windy. Yes, and windy. Hacele por favor el movimiento de la hoja y lo que sea, ¿eh? De las hojitas. Good. Well, so today we have cut out pages, acordate, glue, scissors, yes, glue, scissors and markers, sí, y hojas de colores o blancas, yes, okay, is it clear? Bueno, hasta la clase pasada teníamos hechas de tarea, teníamos que hacer las páginas del activity book 71 and 72, yes. Estuve corrigiendo los vídeos de Milena, Santi, Joaquín, excellent, que ya mandaron, así que excellent, excellent, excellent. Ojo con la pronunciación de las palabritas, quiero que abran sus vídeos, ¿sí? Y que miren las correcciones que la teacher le hace, ¿yes? ¿Ok? ¿Is it clear? Yes, teacher. ¿Ok? Bueno, por ejemplo, Joaquín, te faltó la preguntita, what are, está muy bien porque vos les presentaste a la hermana, Luciana, ¿puede ser? Bueno, no me acuerdo muy bien, pero puede ser que sí. Luciana, y vos y empezaste a decir he's wearing y todo, muy bien. Gloves también, la super teacher ahí en casa, qué bueno tener una teacher en casa, ¿eh? What are you wearing? Porque lo que yo quiero, para los que no, todavía no han mandado, ¿sí? Porque tuvieron algún inconveniente o algo así, quiero que hagan, miren los vídeos, por favor, para hacer la consigna. What are you wearing? Porque yo tengo que evaluar la pregunta y la respuesta, ¿sí? Wait a minute. Wait. Gloves, yes. What's he wearing? What's she wearing? Este es el error, Mile, que te corregí. What's, muy bien todo lo otro. Mile, muy bien la pronunciación. ¿Sí? Joaquín también, Mile también, Santi también, muy bien los videos, yes. What's he wearing? Santi, espectacular también, ¿eh? What's he wearing? Y el error común es decir, what's he is wearing? ¿Qué es lo que está de más aquí? Esto. What's he wearing? No, what he is wearing. Acá ya está la S, ¿eh? Está. Así que a prestar atención a eso, después la pronunciación de todas las palabras, de los plurales, cuando va la A, y eso se corregían solitos. Yo estoy súper, súper orgullosa de ustedes. No puede ser que estén mejor, ¿eh? Están dando sus frutos estas clases, se nota que están mirando a conciencia, haciendo todos los trabajitos. Excellent, 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 excellent. Bueno, entonces hasta aquí chequeamos, tenemos el activity book. Yes, pages 71 and 72, ok, esto tiene que estar hecho, bye bye, ok, bueno, y obviamente estos trabajitos que hacemos de cut out pages tienen que estar hechos, esto no es tarea, la tarea es el activity book, esto se hace a la par de la clase. ¿Qué quiere decir a la par? Vos pones tu video, vas pausando y vas haciendo trabajito. Vas pausando y vas haciendo trabajito. No mirar el video, ah, bueno, voy a hacer después. Entonces se te junta el trabajo que es de clase con la tarea. La tarea es una cosa y el trabajo que se hace en clase es otra cosa. Y nosotros en estas videoclases estamos desarrollando todo. Es decir, hacemos la clase en la videoclase, que es lo que vos harías si estuvieses acá. Y lo que mando de HW, yes, de homework, es tarea, lo que vos te llevas para tu casa. ¿Es clear? Right. Well, let's go. Today we are going to practice, to work on pages. Cut out pages.
blah, 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 blah. 77 and 79. ¿Qué vamos a practicar en la 77? Yes. Has he got, has he or she got, pa, 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 pa. Y en la 79, ¿qué vamos a practicar? Where is the, ¿dónde está? ¿Ok? Is it clear? Porque cada, detrás de cada actividad, de cada talk page, hay una gramática. Where is he? Más preposiciones, in, on, under. ¿Ok? Behind, next to. ¿Ok? Entonces, esa es la idea. Que practicamos con estas catch up pages la gramática oral, oral and written. Yes, okay. Well, let's go, let's go, let's go, let's go. Sí, en la página 77 vamos a practicar la unidad 3, unit 3, y en la página unit 4, que son los contenidos que tiene cada unidad. Okay, is it clear? Well, right. Param, papam. Good, good, good. There we go. Right? No projection. Okay. Well, can you see the pictures there? Of course you can. Yes. Okay. Vamos a numerar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Number 7, 8. 9, vos no hagas todavía nada, ¿eh? 10, 11, and 12. ¿Is it clear? Nada, nada, nada. Espera, porque después viene la parte que yo te digo preparar las cosas. Ahora solamente necesito que vos hagas la parte oral repitiendo lo que te pide la teacher. ¿Ok? ¿Is it clear? Bueno, vamos a la parte de los del hair. ¿Yes? Ok. Voy a escribir en esta parte. ¿Cómo puede ser el hair? Muy bien. Short. ¿Yes? Short o long, yes, okay. Short o long, yes, hair can be short or long. ¿Cómo pueden ser los? Ah, la mouth, yes, okay. Mouth, mouth. Baila adelante y voy a decir a big or a small mouth. Big. Acá también es muy importante no olvidarme dónde va la A. Yes, okay. A big and hair no va porque no digo tengo un pelo corto. Un pelo corto, yes, okay. So, ¿cómo puede ser esa mouth? Puede ser a big or small mouth, yes. ¿Cómo pueden ser, cómo puede ser la nose? Nose, yes. Can be, muy bien. A big or a small nose, yes. ¿Cómo pueden ser los eyes? Y aquí sí, no va la, ¿qué? La, yes. Los eyes pueden ser big, small, brown, black, green, como tiene la teacher Ruth, blue, yes. Is it clear? Yes, entonces sabemos. Are you ready? Repetition. Hair, short hair, parece una A, esto no vayan a confundirse. Ahí lo puse bien, la teacher. Yes, okay. Short hair o long hair. Repetition. A big mouth, a small mouth. A big nose, a small nose. Big, small, brown, black, green eyes. Se nota que están viendo, repitiendo todo. Excelente pronunciación. ¿Saben que me escriben de otros institutos para felicitarme porque tengo muy buenos alumnos? ¿Sabían eso? Bueno, institutos de otros lugares de Argentina para ponerle me gusta, para felicitarles, felicitarnos porque ustedes están muy copados como hablan. ¿Yes? Y se nota todo lo que saben. Así que, very good. ¿Ok? Good. Well, so this is all.
Yes, okay. Como puede ser el hair, nose, mouth, ears. ¿Me queda lugar aquí para ears? Yes, vamos a poner ears. Yes, ears. Big or small. Y no va la A porque ears es plural, como eyes, como ears, ¿ok? Está, entonces, atención, miro a esto cuando voy a trabajar con esto. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer questions, ¿ok? Questions. Are you ready? So, has he got a big nose? Y tiene long también, la nose puede ser long nose, ¿ok? Big, vamos a usar eso que tenemos ahí. Has he got a big nose? Yes, he has. Has she got a big mouth? Yes, she has. Has he got short hair? Has she got short hair? Yes, he has. Has she got big eyes? No, she hasn't. Has she got big eyes? Yes, she has. Has he got small eyes? No, he hasn't. Has he got a big mouth? No, she hasn't. Has he got black hair? Yes, he has. Has he got a big mouth? Yes, he has. No te comas la A. ¿Cuándo vas a nombrar mouth? ¿Cuándo vas a nombrar nose? ¿Está? Is it clear? Yes. Has she got a big mouth? Yes, she has. Has he got short hair? Yes, he has. Has she got small eyes? Yes, she has. ¿Ok? Entonces, con este trabajito, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir, ¿yes? Abajo de cada uno, una pregunta con has she o he got. ¿Yes? Has he got short hair? Tiene medio largo, ¿eh? Yo le voy a poner no, he hasn't. Voy a hacer esta que me encanta acá. Has he got a big mouth? Yes, he has. Este era yes, he has, porque sí tiene larguito, ¿eh? Yes, tiene larguito el pelo. Yes, he has. Yes, he has. Has she got big eyes? Yes, she has. ¿Está? Yes, ok. No te preocupes porque después vamos a hacer, yo te voy a mostrar cómo hacer ahí con ejemplos, ¿ok? But random question. Hacemos alguna random. Yo te dejo esto para que vos, por eso salgo del plano, para que vos pongas pause, pongas pausa, yes, y practiques con la lista que tenés al costado, yes. Okay, number one, number four. Has she got black hair? Yes, she has. Number eight. Has he got two ears, small ears? Yes, he has. Number ten. Has she got a big mouth? Yes, she has. ¿Está? Entonces usamos la lista que está aquí al costado con estas preguntas. Por eso te dejo, para que pongas pausas, proyectes en tu tele, en donde vos quieras o en tu cell phone y puedas trabajar. Yes, ok, borro esto porque ya te quedó a vos. Yes, ok. Y me voy a la otra copy. Acuérdate que siempre presento las copias, practicamos y después, ok. Is it clear? Well, so, can you tell me prepositions? Dictame preposiciones, por favor. Prepositions. Ok. Good. In. Las básicas, ok. On, in, adentro, on, arriba, under, abajo. Come on. In, on, under. Come on. In, on, under. Ok, good. Hasta ahí sabíamos de hace rato. Enfrente de, muy bien. In front of, yes, in front of. Ok, good, 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 good. Under. Ok, ¿hay otra más? In front of, ajá. Next to, al lado. Next to. Behind.
So, in, on, under, behind, next to, in front of. In, on, under, behind, in front of, next to, okay? ¿Y cuál hace la pregunta? Obviamente que ya la sabes. Where is the car? Where is the car? Where is the car? It's the... Okay. Are you ready? Okay, good. Ready, steady, go. Where's the car? It's, mira acá, it's in the box. Where's the car? It's in front of the lamp. Where's the car? It's in the wardrobe. Where's the car? It's on the floor. Y te escribo como se dice piso, floor. Yes, okay, good. Where's the car? It's under the table. Where's the car? It's on the table. Where's the car? It's in front of the bath. Y te pongo la palabra bath. ¿Sí? Es como bath room, es baño, y bath solita es bañera. Where's the car? It's in front of the mirror. Okay? Yes? Te dejo un ratito ahí para que vos puedas practicar, poner pausa y practicar. Yes? Y se ve toda la imagen. Yes? ¡Qué exitoso! Me encanta. Yes? Okay? Good, good, good. Yes? There we are. Okay. Now, yes. Ahora sí, preparamos las hojas de color. Yes? O hojas blancas. Yes? Y nos vamos a cut and glue. Yes, cut out. Primero vamos a cortar esta. Acuérdate que yo trabajo con una copia a modo de, para mostrar. Sacamos ya las dos hojas y ponemos, retiramos el book y ponemos en otra parte. Técnica de recorte. Corto aquí las, los bordes, dos bordes nomás, ¿eh? Bla, 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 tiro todo en casa, no le dejo sucio ahí a mamá, papá, la casa. Ok. Tengo tres columnas, voy a cortar. One columna, one column, two columns. Hacé la técnica como te pido porque después, cuando vengas, si no hiciste la técnica en estas cutout pages, me voy a dar cuenta. Ay, qué mal me voy a sentir. Ok. I will feel very sad y vos vas a estar más lento porque acá tenemos que tener súper rapidez porque tenemos una hora. No es lo mismo que... estar en la casa, que vos estás ahí, te tomas un tereré, un jugo, algo. Acá tenemos que volar. Ok. Y ahora sí cortamos las papers. Ok. Bueno. Mira, vamos a hacer una cosa. Vas a enumerar, primero, enumeralas. Yes. En el hipotético caso que te olvidaste de enumerarlas, no importa. Yes. Ok. Le vas a poner numbers. One, two, three, four, five. 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Son 12. El que se olvidó de numerarla, no importa. De numerarla, no importa. ¿Ok? Cortamos. 1, 2, 3, 4. Yes. 5, 6, 7. 9, 10, 11 and 12. ¿Ok? Bueno. Hoja blanca, paper, yes, ok. ¿Qué es lo primero que tenemos que poner? The date, ¿sí? Lo primero, es como ducharse, qué sé yo, secarse con la toalla y ponerse la ropa interior. Esto es la ropa interior, la fecha. Siempre dice la teacher en clase. Ok, Wednesday, the 26th of August. Y vamos a poner page 77, que es la página donde trabajamos. ¿Y qué gramática trabajamos? Has he o she got, bla, bla, bla. Yes, he o she has.
No, he or she hasn't. ¿Ok? Porque eso estamos trabajando. ¿Ok? Página 77. ¿Y qué vamos a trabajar en la página 77? La unidad 3. Unit 3. ¿Ok? Good, good, good. Aquí. Te muestro la teacher. Unit 3. The date. Y pones qué gramática vamos a trabajar. Has he or she got? Yes, she has. No, he or she hasn't. ¿Ok? Ojo cuando escribo hasn't. ¿Eh? Ahora sí. Now, yes. Póngale la teacher aquí para que vos veas cómo voy trabajando. Ok. Ya sabes, solamente goma acá en la punta de abajo, para, en la parte de arriba, para que se pueda levantar y poder escribir la frase ahí. Yes, the sentence there. Number two. A mí no me quedó bien, porque yo había recortado ya, ¿sí? Pero vos, enuméralos como estaban en el libro, ¿sí? Yes, teacher. Ok. Three. Ok, ahí hacemos una tanda. Ok. Vea. Lo tenés que hacer con el vídeo a esto, ¿eh? Porque solito puedes hacer con el vídeo. Por eso se dice a la par, por eso escribo yo a la par de la videoclase. Yes, ok. No necesitas ni a mamá ni a nadie al lado, ¿eh? Solito o solita. ¿Yes? ¿Ok? Damos vuelta y pegamos la otra tanda. ¿Ok? ¿Ok? Ok. ¿Cómo queda? Yes. Súper mega archi prolijo. Puedo levantar y puedo escribir abajo bien prolijito con la letrita lista o aquí abajo. Yo voy a hacer eso. Voy a hacer una frase y que vamos a escribir una question with. Has he got a big nose? Voy a hacer un ejemplo con yes y no, ¿eh? Yes, he has. Voy a hacer de esta chica. Has she got big? ¿Eh? Marco la A cuando escribo nose o mouth. Big eyes. Eso es lo que voy a calificar si estuviste prestando atención. Yes, she has. Has he got long hair? No, he hasn't. ¿Ok? Mira, te hice ejemplos con one, has he got a big nose? Porque es una nariz tal, ¿eh? Yes, he has. Estuvo mucho mejor eso que enfaticé en estos videos de las ropitas cuando es plural y cuando es singular. Muy bien cómo se corregían solos y pensaban antes de decir. Has she got big eyes? Yes, she has. Hice otro con has he got long hair? No, he hasn't. ¿Ok? Miren atrás, también pegué las que siguen. Se pueden levantar y escribir las question and answer. Question and answer, pregunta y respuesta. Vamos al otro. Papel blanco, pongo la fecha, put the date, Wednesday, the 26th. Of August. ¿Qué página estamos trabajando? La página 79. Yes, okay. Y
¿Y qué unidad estamos revisando? La unit 4. ¿Qué tópico? Where is the? Pa, 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 pa. It's the. Y voy a escribir aquí al costado las preposiciones. In, on, under. Yes, behind. Hay algunas que no las uso, ¿eh? In front of. Yes, okay. Y next to. Solamente en este trabajito usamos in, on, under, in front of. Yes, okay. Is it clear? Bueno, técnica de recorte. Corto los bordes. Pa, 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 pa. Corto los bordes. Cut, 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 cut. Cut, 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 cut. Tres bordes, ¿eh? Yes, okay. Good, 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 good. Corto el medio, plam, 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 plam. One, two, three, four, five, six and seven, okay? Bueno, ¿qué voy a hacer? Okay. Ok, atención. Pongo aquí las unidades. Yes, ok. Good, good, good. Siempre boligoma para que se pueda levantar el papelito. ¿Eh? Me encanta porque me estuvieron mandando los trabajitos y me levantaban el papelito y abajo tenía una letra preciosa. A mí me encantan las cut-out pages. I like the cut-out pages. Cut-out pages. Me re gusta porque se puede trabajar con los dibujitos, question and answer. Yes. Aparte vos ya sabés el tema, no te pones nervioso si no entendés, porque esto es un repaso. Revision, yes. Come on. Pa pa pam. Pa pa pam. Pa pa pam. Dejo espacio en el medio para hacer mi frase. Space in the middle. Yes. Me encanta porque veo mucha prolijidad en los trabajos, ¿eh? No es que están haciendo toda la bartola. Doy vuelta. ¿Yes? Y sigo pegando las otras que me faltan, ¿sí? Yo con esto me conformo. ¿Yes? Ok. ¿Qué vamos a hacer ahora? Quedan todos los papelitos pegados. ¿Yes? Ok. Y voy a escribir adentro la preposición que voy a usar. In. In. On, no, perdón, puede ser on the table, in front of, perdón. In front of, ya te muestro la teacher. Ok, on, on, under, ok. In, esa es la preposición que voy a usar. In, in front of, on, under. Y ahora hago question and answer. Where is the car? Where is the car? It's in the box. Otra más. Where is the car? Ya te muestro la teacher. It's in front of, in front of the lamp. Ok, ahí tenés dos muestras. Mira qué lindo. Where's the car? Question and answer. It's in the box. Where's the car? It's in the wardrobe. Where's the car? It's in front of the lamp. Where's the car? It's under the table. Where's the car? It's on the floor. Where's the car? It's on the table. And that's all. Pegadito en el cuadernito de inglés. Homework. Y nos vamos. Tarán, tarán. Pages 74 and pages 75.
5, ¿sí? 73 and 74, yes? 73 and 74, yes? Donde vamos a practicar qué cosa, temas que dimos en clase hoy. Yes, aquí partes de la cara. Circle. Yes. Miramos al exercise 1 y ponemos she's got dark hair o blonde hair. Blonde hair. She's got blue eyes or brown eyes. Blue eyes. Then follow the and draw. Seguimos el caminito y vemos. Yes. Then draw. ¿Dónde va cada objeto? A ver, voy a seguir lamp. Pa, 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 on. Entonces va a estar on the cupboard. Yes, aquí. Una lamp. A ver, miro, miro. On the table. Seguí bien el camino, por las dudas. Y después, según lo que complete arriba, yes, look at exercise one and write. The lamp is on the couple, yes, okay. Cualquiera de las preposiciones a las que llegaste, okay. Well, see you next class. Mua, 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 mua. Bye bye, Junior B. Happy weekend.